Queridos amigos, con la palabra del Señor, hoy reflexionamos en este 33º domingo del tiempo ordinario. La primera lectura que pedagógicamente nos ofrece el Señor es del libro de los Proverbios. Estamos en el capítulo 31, versículos 10 al 13, luego del 19 al 20, del 30 al 31. Una buena ama de casa, ¿quién la encontrará? Es mucho más valiosa que las perlas. El corazón de su marido confía en ella y no le faltará compensación. Ella le hace el bien y nunca el mal, todos los días de su vida. Se procura la lana y el lino y trabaja de buena gana con sus manos. Aplica sus manos a la rueca y sus dedos manejan el huso. Abre sus manos al desvalido y tiende sus brazos al indigente. Engañoso es el encanto y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor merece ser alabada. Entréguenle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben públicamente. Queridos amigos, qué linda que es esta poesía, qué linda que es entonces esta definición de alguien que se dedica totalmente al servicio de los demás. Y en este sentido es exaltar la figura de un Dios que es madre, la figura de un Dios que tiene las características de las entrañas, es decir, que sale desde lo más profundo. Desde el momento de nuestro nacimiento. Es esa persona que se encarga de darnos vida. Desde el primer momento en que nosotros somos gestados, la gestación en el seno materno. Y aquí entonces por eso se alaba a la mujer, una buena ama de casa, una buena mamá. Características de un Dios que nos quiere y características de un Dios que nos acompaña siempre. ¿Quién encontrará a una mujer como esta? Es mucho más valiosa que las perlas. El corazón de su marido confía en ella y no le faltará compensación. Es un tiempo entonces tan importante, queridos amigos, para mirar la misericordia y el amor de Dios que justamente se manifiesta con una palabra que nosotros en hebreo la decimos, rajamín. Y rajamín quiere decir el útero materno. Ahí se gesta la vida. Y el útero materno está en el cuerpo de la mujer, el útero materno donde nosotros somos engendrados. Y es allí entonces donde nosotros recibimos la vida de Dios. Pero esa vida que no es simplemente una vida biológica, sino que ñandeja bella y guabona, lleva peñandes, oye putazo, ñandereabe. Como nuestra mamá nos alimenta, como nuestras madres nos cuidan, como nuestras mamás siempre están atentos a nuestras necesidades. Y esto es lo que nosotros tenemos que agradecer, bendecir a Dios, porque es la mejor manera como Dios muestra su misericordia, muestra su amor para con cada uno de nosotros en primer lugar y luego para con la misma humanidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros y especialmente sobre todas las mujeres y más especialmente sobre todas nuestras mamás. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.